Hello. Good evening. Hello. Are you guys there? Okay. Vamos a esperar Hello, por. good evening. Good evening. Hello. Okay. I have a question, Ivania. Me preguntaba, estuve revisando lo de la sección número 4, incluso de la sección número 3, y no encontré el ejemplo que estaba mal. No sé si recuerdas cuál era exactamente. Es que es un ejercicio donde hay que usar el ING. Entonces, Oh. si no era el del 4, es el del 5, pero es del Ah, ING. ok, entonces quizás es del 5, porque yo estuve buscando todos del 3 y estuve buscando del 4 y no pude encontrarlo, incluso escuché los audios, pero parece que todo bien, entonces en este caso es del 5. Ok, entonces después de la clase lo voy a revisar y voy a notificar. Igual, gracias. Bueno. Ok, good evening, everyone. Buenas noches. Good evening. How are you Hello. guys? Excellent. Okay, that's good to know. Los demás, no sé si pueden encender su cámara, si es posible, así como acordamos al inicio, right? Para poder, okay, thank you para los que ya le encendieron. Good evening, and that's it, guys. Welcome to today's class. Bienvenidos a la clase de hoy. Espero se encuentren muy, muy bien y sobre todo preparados. Okay, Liliana, don't worry. Lo tomaré en cuenta. Gracias por avisar. Today we are going to study a topic. Vamos a estudiar un tema que pueda que sea un poquito difícil porque incluye muchas. Incluye diferentes funciones, pero vamos a hacer lo posible para aprenderlo el día de hoy. Okay, for today we don't have warm up. We're going to have warm up tomorrow. Okay, el tema de hoy, or the topic for today, is possessive. Ese tema se refiere a todo lo que tenga que ver con posesivos o pertenencias. ¿Se acuerdan que vimos solo una parte? Bueno, esta vez lo vamos a ver más completo. For the ones that are joining, welcome. Para los que se están uniendo, welcome to today's class. I hope you're doing well. Y pues acá podemos ver el topic for today, possessives. It says we use possessives to say, si pueden fijarse acá, esto indica un posesivo, right? To say that something or someone belongs to a person, is connected to a place, or to show the relationship between people. Dice que los posesivos se utilizan para decir que algo o alguien pertenece a cierta persona. Está conectado a un lugar o para demostrar la relación entre las personas. A eso se refiere. Esto puede ser entre las mismas personas y también entre personas y objetos. So, here we have. Acá tenemos los posesivos. Okay, Misael, don't worry. Gracias por avisar. Espero que mañana sí podamos participar la mayoría. En este caso, I will need you to pay attention, que presten mucha atención porque puede que resulte un poquito difícil, pero no imposible de aprenderlo. So we are going to start with adjectives. En los posesivos existen diferentes funciones. Tenemos los possessive adjectives, possessive pronouns y possessive names. Acá tenemos los que cuando lo utilizamos con los adjetivos que son mine, your, his, her, our, their. Y lo tenemos en pronouns, que es mine, yours, his, hers, ours, and theirs. Les voy a mostrar un cuadrito más adelante, so it will be más claro.
And here we have names. Podemos utilizarlo en nombres propios también. Puede ser como este, Pat, Julie's, Rex. Ok. En este caso vamos a ver primero, vamos a regresar este cuadrito después de este. Este vamos a verlo primero. Si se pueden fijar, tenemos un subject, un object, un possessive adjective y possessive pronoun, así como lo mostramos. El objeto es a quien está dirigida la acción. Ese es el objeto. Es nada más para aclarar. Ok, y tenemos en el sujeto los pronombres que tenemos acá. I, you, he, she, it, we, they. Y lo tenemos en object cuando la acción está dirigida hacia el objeto. En este caso, el objeto sería me, you, him, her, it, us, them. And here we have los possessive adjectives. Lo tenemos ahora. Esto es aparte, right? Esto es aparte. Este es el sujeto y esto es a quien va dirigido la acción. Y acá tenemos los posesivos en adjective, que es mine, my, your, his, her, its, our, their. ¿Qué pasa cuando tenemos possessive pronoun? Acá tenemos los pronombres. En este caso, estos son los pronombres, right? Y aquí son los posesivos. Entonces, el de I sería mine, el de you, yours, el de he, his, el de she, hers, el de it es its también, es este mismo, por eso es que no está acá. El de we sería ours y el de they sería theirs. En este caso, vamos a ver one more time. Tenemos los pronombres y acá a quién va dirigida la acción. En este caso, por ejemplo, call me, call me. Tenemos el verbo, right, la acción, y tenemos me, el objeto a quien se va a dirigir la acción, right? Call me, feed me, aliméntame, llámame, yes, tell me, Katia. Disculpe, licenciada, ¿qué posibilidades hay que nos mande este cuadro que nos lo pueda compartir por WhatsApp? Ok, don't worry, lo voy a hacer, claro que sí. Les voy a compartir el material que ustedes prefieran tener. En este caso, sí les voy a mandar esto, porque es importante, sí, para el speech, para to keep conversations, para crear conversaciones u oraciones, para todo. Es importante saber identificar los posesivos, right? Entonces, sí, Katia, por supuesto que se los voy a compartir. Y gracias por el reminder. Ok, and here we have, acá tenemos, como les dije, el objeto al que va dirigido, right? And, por ejemplo, call me, llámame, call you, llamarte, call him, llamarle. Eso es, de eso se trata. Me, el de tú sería llamarte, bueno, terminar con eso, con te. Entonces, en este caso sería llamarle, call her, llamarle también. Call it, llamarle también, porque estos tres, como si recuerdan, son third person, son tercera persona, right? Call us, llámanos. Call them, llámales. A eso se refiere el objeto. Esa en Spanish, eso es la función que tiene, como de la acción a dirigirla hacia algo, hacia un objeto. Entonces, en este caso, el object se le llama así. Se nombra así como esta parte de acá. Entonces, todo depende de un pronoun, depende de un pronombre. Por ejemplo, I, el objeto es me, el possessive adjective es my, y el possessive pronoun es mine, mine. El de acá igual, you, el object es you, el possessive adjective es your, y el possessive pronoun es yours. Lo mismo acá, he, him, his, she, her, her, hers, it, 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 it.
We, us, our, ours. They, them, their, theirs. Y así. Do you have any question about it? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre este cuadrito? De momento no. Ok, de momento no. Ok. What happened here? Vamos a ver primero unos ejemplos. Antes de regresar a este cuadrito, vamos a revisar unos ejemplos. Y acá tenemos possessives. We can use a possessive pronoun instead of a full noun phrase to avoid, to avoid repeating words. Dice que podemos utilizar los pronombres posesivos en vez de utilizar una frase completa para evitar repetir las palabras. Por ejemplo, ¿se acuerdan de las yes no question? Bueno, acá tenemos una yes no question que dice, is that John's car? No, it's mine. En vez de decir no, it is not, it's my car, en vez de repetir my car o después, o en vez de repetir el noun, como dice acá, en vez de repetir el noun, que es el carro, vamos a decir solo es mío. Es como decir, este es el carro de John, no, es mío. En vez de decir, ese es el carro de John, no, ese es mi carro, ese es mi carro. En vez de repetir el sustantivo, que es carro, lo vamos a cambiar por it's mine, por un posesivo, por un pronombre posesivo, right? Entonces, acá tenemos ese ejemplo. En este caso, es negativo y aquí es afirmativo, right? Is that John's car? No, it's mine. Si en dado caso no lo es y es negativo, no, no, it's my car. Entonces, tenemos acá una apostrophe. Eso lo vamos a ver en el cuadrito, en el primer cuadrito. Primero vamos a ver estos ejemplos para tratar de adaptarnos. Whose coat is this? ¿De quién es este abrigo? Is it yours? Is it, no, is it your coat? En vez de repetir, vamos a utilizar un pronombre posesivo. ¿Ok? Her coat is gray. Mine is brown. Su abrigo es gris. El mío es café. En vez de decir mi abrigo otra vez, right? Vamos a decirlo así para que no suene muy repetitivo, porque bien podemos decir her coat is gray, my coat is brown. En vez de repetirlo, de repetir coat otra vez, vamos a decir simplemente el pronombre posesivo. ¿Y cuál es el posesivo de my coat? Es mine, mine. Ese es el pronombre posesivo. So what happened here? ¿Qué pasa aquí? Regresamos a este cuadrito. Tenemos adjectives porque recuerden que hace muchas funciones. Los posesivos tienen la misma, la misma función, pero en diferentes áreas. Por ejemplo, en adjetivos, siempre, siempre, siempre relacionado a los pronombres, right? Porque este es el de I, es mine, así como acá. Uy, sorry. Como acá, el de I, el posesivo, el adjetivo posesivo es mine. Y el pronombre posesivo es mine. That's important to remember. Entonces, acá tenemos mine, your, his, her, our, their. Y tenemos los pronouns. Mine, yours, his, hers, ours, theirs. What happened here? Cuando lo utilizamos, los posesivos, cuando lo utilizamos en los nombres, vamos a colocarlo de esta manera. Tenemos un apostrophe. Déjenme escribírselos acá. Es esto así. Es la comita y una S. ¿Alguna vez han visto eso? Have you ever seen that? Se le llama a esta comita de acá, se le llama apostrophe. El apóstrofe. Y el apóstrofe significa que pertenece a algo, es algo de poseer, right? Entonces, ¿qué pasa en los ejemplos de acá? Let me see. Tenemos acá Pat's blouse. Bueno, y acá tenemos las diferentes pronunciation. Ok, tenemos Pat's blouse. Pat's. Si ustedes pueden escuchar o si ustedes lo repiten,
suena como un sonido de S. Do you remember what is the sound of S? De este, ¿cuál es este sonido? Do you remember that? De serpiente, más o menos. Okay, yes. Esto es como así. No suena ningún zumbido porque el del zumbido es la Z, es esta Z de acá. Entonces, vamos a decir Pat's. Acá es Julie's. Julie's. Suena como un Z at the end. Julie's. Julie's. Tenemos, y en este caso, cuando tenemos, así como este ejemplo de acá, Rex's. Va a ser Z's. Rex's. Rex's. Pat's blouse, Julie's jeans, Rex's t-shirt, así. Pat's blouse, Julie's jeans, Rex's t-shirt. Okay, so what, whose blouse is this? It's Pat. En vez de decir que es la blusa de Pat, vamos a decir, nada más vamos a colocar el apostrophe y la letter S, y esa S de acá. Por ejemplo, Pat's blouse quiere decir the blouse of Pat, la blusa de Pat. Pero como les dije que el apostrophe, o sea, esta comita y la S denotan el que posee algo o que le pertenece al sujeto con el que está escrito. En este caso, acá tenemos los nombres propios. Esto solamente es para nombres. En este caso, vamos a crear ejemplos más adelante utilizando ambos, incluso los tres, de un solo en una sola oración. Entonces, tenemos acá, whose jeans are these? They're Julie's. Julie's. Ok, vamos a ver. One more time, este cuadrito de acá. Oops, sorry. Ok, es importante recordar que en qué área está cada uno, en cuál de estas casillas está cada uno. Tenemos que subjects son estos, este es el sujeto, el objeto al que va dirigido es este de acá. Let me see the chat. Ok, Goldie, don't worry, thank you, gracias por avisarme. Ok, y tenemos los adjetivos posesivos, que estos son los que vimos en las clases anteriores, ¿recuerdan? Y tenemos los pronombres posesivos, que son estos de acá. Siempre tienen que ver con los pronombres. Entonces, vamos a ver el siguiente. Dice que los posesivos, we add el apostrophe y la letter S to singular nouns para sustantivos singulares. To show possession, para demostrar que posee el objeto, que lo posee, o que pertenencia. We're having a party at John's house. Aquí pueden ver un ejemplo. La casa de John. Eso quiere decir esto. El apóstrofe y la comita significa que esto de acá pertenece a este sujeto. John's house. Michael drove his friend's car. ¿De qué estamos hablando? ¿El carro de quién? Michael. El carro de mi amigo. Friends, right? Porque el apóstrofe y la letter S, el apóstrofe y la S, es que significa pertenencia de quién, del sujeto con el que está escrito. Así como acá, el sujeto con el que está escrito. Si yo le pongo a Michael's, le pongo acá la comita y la S, significa que pertenece a Michael. Pero si yo le pongo el apostrophe y la letter S a friend, significa que pertenece al friend, al amigo. Dice, Michael drove his friend's car. Michael condujo el carro de su amigo. El carro de su amigo, his friend's car. Entonces, acá it's easy to, acá es fácil de distinguir. Friends suena con una S, right? Como con S, con un siseo, friend's car. Y dice, pay attention to this.
vamos a diferenciar estas dos, right? Esto solamente se puede utilizar para un singular noun, para un sustantivo singular, para un sujeto nada más uno. ¿Y qué pasa cuando tenemos más? We add el apostrophe, este se llama apostrophe, to plural nouns ending in s. Cuando termina en s, o sea, está en plural, nada más le colocamos la comita al final. No le vamos a poner la S. Acá tenemos un ejemplo. This is my parents' house. Parents' house. Acá tenemos el apóstrofe. ¿Por qué? Porque parent está en plural y pues termina en S. Entonces va a colocarse el apóstrofe. Esto solo cuando es plural, porque puede suceder que sea nada más un nombre propio de una sola persona y termine en S, no vamos a hacer eso. Siempre le vamos a colocar la comita y la S. ¿Por qué? Porque es solo uno, por lo tanto es singular noun, es un singular. Pero cuando tenemos en plural y termina en S, le vamos a poner el apóstrofe nada más. This is my parents' house. Those are ladies' shoes. Y acá tenemos. Esos son zapatos de damas o de señoritas. Esta es la casa de mis padres. Entonces, si pueden ver, tenemos, imagínense, en este ejemplo tenemos dos. Miren, tenemos el adjetivo, el de possessive adjective, que es mine, o sea, mis padres. Y tenemos una pertenencia de los padres. Entonces, this is my parents' house. Es la casa de sus padres. ¿Y los padres de quién? Míos, right? Así es que funcionan los posesivos. En este caso son nada más shoes, zapatos de señoritas o zapatos de damas. Ladies. Do you have any question about it? ¿Tienen alguna pregunta? It's a little bit confusing. ¿Tiene alguna duda? Sí, tengo muchas, pero por ejemplo, teacher, cuando en la traducción, ¿cómo sería, por ejemplo, cuando está usando el apóstrofe? No tendría una traducción específica. ¿En español o cómo? Por ejemplo, esto. Sí, por ejemplo, cuando dice Michael drove his friend's car. Okay. Dijo que significaba que era el carro del amigo. Sí. Y en el anterior, cuando dijo Pat's blues, dijo que era la blusa de Pat. O sea, no tendría, o sea, se acopla como, digamos, en este caso, a lo que se quiere mencionar. Yes, porque, por ejemplo, excelente. En este caso tenemos Pat's blouse, la blusa de Pat, la blusa de Pat. ¿Desde en qué momento va a identificar que es una pertenencia? Porque el nombre tiene el apóstrofe y la S. Significa que la blusa pertenece a Pat. En el caso de el amigo, perdón, el de, sí, este, tenemos dos. Por eso les dije que igual que esta podemos identificarlos. Tenemos acá un possessive adjective. Tenemos un adjetivo posesivo. Significa que el amigo es de Michael. Eso quiere decir, el amigo es de Michael, pero el carro es del amigo. Something like that. Por eso dice, Michael drove his friend's car. Michael condujo el carro de su amigo. De su amigo significa por este de acá. His friend. His friend. Esto significa su. ¿Se acuerdan? Cuando vimos los adjetivos posesivos, que esto es mi, tú, su, estos son su, nuestros, suyos, así. Ok, lo mismo pasa con esto, mío, tuyo, de él, de ella, de eso, porque es para objetos y cosas, de nuestro, de ellos. Theirs, eso significa. Mientras tanto, esto es nuestro, de ellos, pero es como suyos, right?
suyo de ellos. Esos son los adjetivos posesivos. Es por eso que en este ejemplo dice el carro de su amigo, his friend's car. Incluso si le quitamos Michael drove y solo le dejamos his friend's car, estamos diciendo que es el amigo de alguien, right? Porque tenemos este, tenemos uno, tenemos his, y acá está, mira, tenemos un adjetivo posesivo, his. Entonces, Michael drove his friend's car significa que el amigo es de Michael, porque Michael drove his, tenemos el primer sujeto, por ende, este es pertenencia de este sujeto. Pero cuando tenemos el otro sujeto y tiene un apóstrofe y tiene la letra S, este objeto es de esta persona. Así. ¿Es that clear o está más confuso? Está un poco más claro. Ok. Siempre pay attention a los posesivos. Por eso les muestro cuáles son los tipos de posesivos. Estos son los tipos de posesivos. Estos nada más los utilizamos para saber a quién se dirige la acción o de parte de quién viene la acción. Yes, Diana, tell me. Gracias, teacher. Una consulta. Y digamos, en la oración esa que estamos hablando de Michael, ahí menciona un amigo. Pero si decimos los amigos, entonces la apóstrofe pasa del otro lado, ¿verdad? Sí sería, ¿verdad? Y ahí se mencionaría amigos, ¿verdad? Exactly. Sí, así. Michael drove his friend's car, pero si le añadimos, digamos que como el plural de amigo es amigos, en English es friends con una S, el apóstrofe pasará a estar después de la S, porque así dice la regla acá. La regla de acá dice, we add el apóstrofe to plural nouns ending in S. En este caso, si tenemos una S antes del apóstrofe, significa que son amigos, son más de uno, right? Eso significa. Entonces diría, Michael drove his friend's car. Michael condujo el carro de sus amigos, de sus amigos. Así. Entonces, en este caso, para dejarlo un poco más, mucho más claro de lo que estoy tratando, es en realidad quiere decir que eso pertenece a la persona con el que va escrito. Por ejemplo, si yo le pongo, como les dije, a lo que sea, al nombre, a cualquier nombre, John, si yo le pongo el apóstrofe y la S, significa que el sujeto que, el perdón, la palabra o el sustantivo que va después es una pertenencia de esta persona. Esta pertenencia puede ser incluso como miembros de la familia o amigos, porque podemos, acá es, esto no es una pertenencia, right, pero es algo, una relación entre la otra persona. Por eso dice his friend, his friend. No tendría sentido si no le agregamos un possessive adjective, no tendría sentido la oración. Nada más diría, Michael drove friend's car. ¿El amigo de quién? ¿El amigo de quién? Entonces, en este caso, es importante identificar los adjetivos posesivos también. Sí, sabe, este es mucho más fácil. Los que se le añade la apostrophe y la letter S es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque simplemente se escribe después del sujeto al que le pertenece cierto objeto. Entonces, así es como podemos utilizarlo. So, do you have any other question? Is that clear? Hello? No question. Okay, don't worry. Si tienen alguna pregunta, bueno, al final vamos a dejar un espacio. Porque como les mencioné, esto puede ser un poco confuso, pero a medida ustedes vayan practicando, lo van a saber dominar. So, acá tenemos más ejemplos. These are men's shoes. These are men's shoes. Estos son zapatos de hombres. Hombres. Man, porque aquí está en plural, right? Aquí está en plural. Pero como esta palabra no lleva S,
se le añade la apóstrofe y la letter S. Si recuerdan esta regla que dice, le añadimos el apóstrofe nada más sin la S a los sustantivos plurales que terminan en S. Pero en este caso, cuando tenemos men or women, que están en plural pero no llevan S, vamos a ponerle el apóstrofe y la S. Esas son las excepciones. Que si lleva S al final y es plural, solo se le pone la comita, pero si está en plural y no lleva S, sí le vamos a poner la comita y la S. So here we have another example. Tenemos children's clothes are very expensive. La ropa, miren, la ropa de niños son muy caras. Las prendas de vestir de niños son muy caras. Children's clothes, la ropa de niños. We can use a possessive instead of a full noun phrase to avoid repeating words. Este es el otro ejemplo, right? El ejemplo que les puse, is that John's car? No, it's Mary's. Así como les dije, en vez de decir, es el carro de Mary, is the car of Mary, vamos a decir it's Mary's, así como con el apóstrofe. ¿Qué pasaría si mencionamos el nombre primero, en vez de decir John? ¿Qué pasa si decimos, is that Mary's car? ¿Cómo responderíamos? Responderíamos, yes, it's hers. Hers. Aquí, ¿recuerdan? Esto es, les voy a dejar acá. Lo que vamos a hacer es que voy a escribirles acá para que les quede un poquito más. Lo vamos a ver otra vez, one more time, este cuadrito. Solamente que le vamos a escribir. Vamos a escribirle, let me see, tú. Ella eso okay, acá además lo vamos a dejar como eso. We no soy oops okay, aquí vamos. Este de acá se los voy a explicar después con ejemplos. Este de acá es me. ¿Cómo sería este? ¿Cómo diríamos en este? Si este es my. Tú, right? Porque este es tuyo y este es tú. Your house, tu casa. Your family, tu familia. En este caso, his sería su. Este también su. Y este también su. Her sister, su hermana. Her bag, su bolsa. Her bed, su cama. Acá, its color, su color. Its shape, su forma. Así, y acá sería el de nuestro, right? Este también sería nuestro. Nuestro. Okay, let me... En este caso también sería su. Ok, en este caso tenemos mine, me, my bed, my house, my family, your, tú, your house, tu casa, your family, tu familia, his, su, en este caso sería his car, su carro, his bed, su cama, y aquí her, her house, her makeup, her chair, su silla, su maquillaje, su casa. Its color, como les dije, su color, its shape, su forma. Our sería
nuestro como our bed, nuestra cama, our house, nuestra casa. Este sería their, su, en el caso de ellos, right, en plural. This is their house, esta es su casa, pero refiriéndose a plural, right, a ellos. Their house, su casa. Y acá tenemos, let me see, voy a ver si puedo escribir acá. Y acá tenemos mine, oops, sorry. ¿Qué significa mine? Significa mío. Ok, mine, mío o mía, right? Mío o mía, suyo. Oh, sorry, aquí no es esta, es esta de acá, es tuyo. Tuyo y tuya. Acá tenemos suyo, suyo. Lo mismo para acá, suyo y suyo. Lo mismo para acá. Nuestro. De ellos. Ok, acá tenemos ya, para especificarlo un poquito más, tenemos en Spanish lo del sujeto, que esto es lo que ya sabíamos, lo del objeto, que esto no se los puedo traducir porque necesitamos un verbo, right? Pero les dije que era como llamarme, llamarte, llamarle, llamarle a ella, en este caso llamarle, llamarle para it, llamarnos. Y aquí llamarles también, llamarles a ellos, right? En este caso es me, te, así, así prácticamente, por eso no les puse la traducción, porque prácticamente sería como me, te, le, nos, y acá sería le también, ¿verdad? Les, les. Así nos queda un poco más claro. Acá es mi, tú, su, nuestro y su. One more time. Esto es de mí, mi casa, tu casa, también, su casa, nuestra casa, su casa. Y aquí es mío, mine, mío o mía, yours, tuyo o tuya, his, suyo y suya, hers, suyo, suya, lo mismo para it, suyo, suya, ours, nuestro o nuestra, theirs, de ellos o de ellas. Así. En este caso podemos decir suyos también, pero para no confundirnos tanto, vamos a decir de ellos o de ellas. Porque acá bien podemos decir también de él o de ella, pero en la oración ya pierde sentido, right? Pero sí se puede decir de él, de ella, para diferenciarlo, right? Pero en sí, esto significa suyo o suya. Entonces, what are we going to do now? Vamos a tratar de entender, solo para estar segura, ¿está clara esta parte de acá? ¿Está clara o todavía no? Yes. It's clear, teacher. Ok, it's clear. Teacher, ¿puede repetir solo la de la object? El de me, object. You, him, okay. Her. Sí. En este caso, como les dije, vale, les di el ejemplo de llamar, right, call. Entonces, cuando le agregamos un objeto a ese verbo, ya tenemos el, a quién se dirige la acción de llamarle, right? Si yo pongo call y pongo me, quiere decir llamarme, llamarme. Pero si yo digo you, call you, llamarte, llamarte, a ti, right, llamarte, pero en este caso siempre basémonos en eso, en el sujeto, right, tenemos el sujeto, a quién pertenece el objeto, a qué pronombre pertenece el objeto, es a estos de acá, entonces esto es me, es que como se los explico acá, les voy a poner en el chat, right, para que sí, let me see, les dije el verbo call, call, call me, call you, llamarme, llamarte. ¿Cómo diríamos en Spanish? ¿Cómo diríamos call him? Call him. Con este. Sería llamarle.
Llamarle, right? Eso es lo que significa esa terminación, como me, te, de llamarme, llamarte, llamarle, obviamente, call him, llamarle a él, right? Porque estamos hablando de he. Y acá call her sería llamarle, pero estamos hablando de ella. Lo mismo pasa con it. Call it, llamarle, pero estamos hablando de esto o eso objeto. Call us, sería llamarnos, ¿por qué? Porque estamos hablando de nosotros. Call them, llamarles, porque es a ellos, right? Is that clear? ¿Está un poquito más claro? Hoy sí, teacher, gracias. Sí, ok, el objeto es eso. Eso que a lo que nosotros en Spanish le decimos, así como les dije, me, te, le o les. Llamarles, traerles, traerte, traerle a él, traerle a ella. Y así, traernos. Us significa nos, de nosotros, right? Call us, nosotros. Así, porque este es nosotros, pero esto es nos. Así, esto es yo y esto es me. Esto es tú y este es te, o sea, cocinarte, llamarte, traerte. Este es he y este es him de le. Cocinarle, cook him, bring him, traerle, call him, llamarle. Y este es bring her, cook her, call her, llamarle, traerle. Obviamente estamos hablando de she. Este es para él y este es para ella. Esto es para objetos, como les dije, y este es para we, que significa nos, llamarnos, call us, bring us, tráenos, así. Y el them es para de ellos. Les, llamarles, bring them, traerles a ellos, right? Entonces, así es como funcionan. Recuerden que los adjetivos y los pronombres son diferentes en los posesivos. Los adjetivos posesivos son estos que dice me, con los que empezamos, que necesitamos mencionar el objeto, right? Perdón, necesitamos mencionar el noun, el sustantivo, para poder utilizar esto. Por ejemplo, no podemos decir, esta casa es mía. No podemos decirla utilizando un adjetivo, right? Porque diríamos, esta casa es mi. Esta casa es mi. Entonces no tendría sentido. Bien podemos decir, ¿cómo lo podemos utilizar para decir que nos pertenece algo? Podemos usarlo al inicio. My house, my friend, my mother, my bed, my bottle, todo eso. Mi casa, mi familia, mi mamá, mi botella y así. Esto es para your house, your door, tu puerta, tu casa, your rules, tus reglas. Podemos decir his backpack, su mochila, his table, su mesa. Y para her podemos decir her makeup, her bag, su bolso, su cama, her bed. Its color, como les dije, su color, its shape, its way, su propia forma, su color. Y acá tenemos our, que es our house. Si yo digo our house, nuestra casa. Their house, su casa. Pero en este caso, como tenemos their, sería la casa de ellos. Usted lo puede traducir así también. La casa de ellos. La casa de ella, la casa de él. ¿Lo puede traducir así? Sí. Pero lo correcto es decir su casa, right? Por si no especificamos antes. En español sí podríamos confundirnos al decir su casa porque no sabemos de quién está hablando, right? Pero en inglés que tenemos los sujetos y los pronombres diferentes para cada persona, tenemos his house. Si alguien le dice his house es porque es la casa de un masculino, de una persona masculina, y tenemos her house de una persona en femenino, right? Entonces, los possessive pronouns son los podemos utilizar al final.
This, por ejemplo, this phone is mine. Este celular es mío. This cell phone is yours. Este celular es tuyo. This cell phone is his. Es de él. It's hers. Es de ella. It's es de esto o cualquier objeto. It's ours. It's theirs. Es de nosotros. It's theirs. Es de ellos. Así funcionan los possessive pronouns. Do you have any other question about it? ¿Tienen alguna otra duda sobre esto? Because we're going to try to practice. Vamos a intentar practicar. Okay. No questions. Acá tenemos one more time lo que les dije del apostrophe. Estos son los posesivos, los pronouns, como les dije, estos son los adjectives, los adjetivos posesivos, y estos son los pronombres posesivos. Esto de acá también es un posesivo, solamente que se lo vamos a colocar a las palabras. Como les dije, ya les dije el significado de esto, right? Creo que sí, creo que ya está más claro. En este caso, cuando ponemos el noun, al noun o al nombre, si se lo ponemos al el apostrophe y la letter S, se la ponemos a un nombre, es porque el siguiente objeto que se mencione es de esta persona. Así. Y si tenemos en plural, solamente le vamos a agregar el apostrophe o la comita de acá al final, después de la S. Si está en plural y termina en S, esa es la regla. Cuando esté en plural y no lleva S, sí le vamos a colocar la comita y la S. So, this is in order to avoid repeating words. Acá es lo que dice, podemos utilizar los posesivos en vez de decirlo completamente o decir el sustantivo, la frase en sustantivo completo para evitar ser redundantes o repetir las palabras. Y acá tenemos los ejemplos que les dije. Now we are going to work in this chart. Vamos a trabajar en este ejercicio de acá. Just in order to check if you are understanding, solo para saber si ustedes lo están entendiendo o si todavía tenemos dudas. Okay. Do you feel ready to complete this exercise? ¿Se sienten listos para que completemos este ejercicio? Do you want to try? Yes. Okay, awesome. So that's what we're going to do. It says complete the conversation with the correct words in parentheses, then practice with a partner. Esto lo vamos a hacer todos juntos. Lo vamos a practicar todos juntos. Okay, tenemos the first question. Is this Jennifer's hat? Is this Jennifer's hat? Yes or no? Acá tenemos en paréntesis, tenemos la respuesta correcta, right? Tenemos, ¿qué tenemos? Un possessive adjective y tenemos un possessive pronoun, un adjetivo posesivo y un pronombre posesivo. Entonces, ¿esto de quién es? Esta es la respuesta correcta. ¿A quién se refiere estos posesivos? ¿A qué pronombre o a quién? Me. My. Mío, right? Mí o mío. Eso es lo que tenemos. Mí o mío. ¿Cuál vamos a utilizar? Si nos preguntan, ¿is this Jennifer's hat? ¿Este es el sombrero de Jennifer? Y vamos a decir, no, it's not hers. Miren, it's not hers. ¿Qué quiere decir eso? No, no. No, no es de ella. No es de ella. Exactly. It's not hers. It's mine. Es mío. Right? Ahora tiene más sentido, right? Es mío. Uy, sorry. Mine. Excellent. What about the second one? Are these gloves? Está en. Yours. Are you sure? Este es tú y este es tuyo. ¿Cuál es? Yours. Your. Yours. Are you sure que es yours? Your. It's your. Your. ¿Por qué es yours? Porque esto significa tú. ¿Recuerdan? Tú de tu libro, tu computadora. Eso. Your gloves. Porque si decimos yours gloves,
Estamos diciendo, ¿son estos tuyos guantes? Cosa que no tiene sentido, right? Entonces, es tus guantes. ¿Son estos, estos son tus guantes? Así. Y dice acá, no, they're not. They're not qué? Me o mío. My or mine. Mine. Mine, right? Míos. Mine. No, they're not mine. Es, no, no son míos. What, they're not my, sorry, no había visto esta de acá. Entonces no es esa, es mine. Yes. No, they're not my gloves. Ahí sí podemos decir. Si no le vamos a agregar my, gloves, sí podemos utilizar mine. Porque okay. Se está refiriendo a los guantes, right? Es como les mencioné que su función es para evitar repetir palabras. Entonces, no, they're not my gloves. Let's ask Sally. Maybe they're. ¿Cuál sería? Her or hers? Gloves. Her. Her. Right. ¿Por qué? Porque acá tenemos gloves. One more time. Sería. Her. Right. Maybe they're her gloves. Excellent. Acá tenemos una pregunta. Esto, whose, do you remember the meaning of this? ¿Recuerdan? Whose? Whose de pertenencia. Es de pertenencia, right, a una persona, pero ¿cómo lo decimos? ¿De quién, right? ¿De quién? Whose, de quién. Esto es yours, tuyo. Entonces, en este caso, ¿cómo preguntaríamos? ¿Con whose t-shirts are these? ¿De quién son estas camisetas? Are they Julie's and Pat? Miren, are they Julie's and Pat? ¿Por qué estamos utilizando they? ¿Por qué estamos utilizando they? Porque está en plural, right? Porque son camisas. Are, miren, acá tenemos un plural. Are these. Y acá tenemos otro plural. Y dice, whose t-shirts are these? Are they Julie's? ¿Son de Julie? O son de Pat. Esto es lo que se refiere. Julie's. ¿Qué quiere decir? Que esto está refiriéndose a una pertenencia. Entonces, en vez de decir, are they Julie's t-shirt? Eso es lo que estamos evitando decir. Porque si le preguntamos, whose t-shirt are these? Are they Julie's t-shirt? Or Pat's t-shirt? No. Desde el momento que ya tenemos el apóstrofe y el objeto fue mencionado anteriormente, no es necesario. Solamente podemos decir, are they Julie's and Pat? ¿Son de Julie y Pat? No, they're not. ¿Cómo sería acá? Si ya estamos mencionando t-shirts, ¿cuál sería? ¿They're or they? Excellent. They're t-shirts. But these, let me see. But let me just do something quickly. Okay. Y dice, but these socks are, no nos está mencionando el objeto, por ende, ¿cuál vamos a utilizar? Theirs. Theirs, right? Theirs. Eso es un tip. Si ven que está mencionando el objeto, es porque vamos a utilizar un adjetivo posesivo. Pero si no lo está mencionando, vamos a utilizar un pronombre posesivo. Estos son los pronombres posesivos. Y acá dice, and these shorts are, vamos a fijarnos, ¿tiene alguno? ¿Tiene no. No, yours. Yours, right, excellent. Yours. Okay, number four. Hey, these are not, si tenemos clothes. Our. Our, right? Ours. Our. Sorry. Our. Porque esta es nuestra, nuestra. Our. Our. Nuestra, ok, esto significa nuestras o nuestros o en plural o en singular y esto significa de nosotros, nosotras, right? Y acá dice, you're right, ¿cuál sería? Ours. Ours, right? Ours are over there. Ok, is it clear, guys? ¿Está claro? Or do you still have questions?
Yes, it's clear. Yes, it's clear. Clear, right? Este es un tip. Si se fija que lo que está, de lo que está preguntando, si nos está preguntando del sombrero, hat, y ven que acá, digamos, la respuesta después no dice hat, es porque vamos a utilizar el pronombre posesivo. Pero si lo tiene después, por ejemplo, en gloves, vamos a utilizar el adjetivo. Ese es el adjetivo posesivo. So, great. Excelente. Okay, let me see. Now it's your turn. It says, create two sentences using possessives. En este caso, les dejo libre los posesivos que ustedes quieran utilizar. Solamente que lo vamos a hacer como de esta forma. Lo pueden utilizar como así. Pueden utilizarlo. Miren, solo un ejemplo. Si yo les pido dos oraciones, usted me puede utilizar una de una pregunta. Pero la pregunta ya lleva un posesivo porque lleva el apostrophe, right? Y lleva la letra S. Ese es un posesivo. Ese es un tipo de posesivo. Y la respuesta puede llevar otro posesivo. En este caso, el que ustedes prefieran, ya sea un adjetivo posesivo o un pronombre posesivo. Así lo vamos a hacer. A modo de que sean dos oraciones que lleven posesivos. Do you understand what are we going to do? Eso es lo que vamos a hacer. Okay. Dos oraciones, yes, dos oraciones utilizando posesivos. En este caso, les dije, puede ser como este ejemplo o puede ser como este de acá con su, con que se están respondiendo, ¿verdad? Pero si no lo quiere hacer tipo pregunta, lo puede hacer más como statement, como por ejemplo, en este caso, estos son statements, mire, que está en afirmativo, no es pregunta y no está en negativo. Eso significan los statements. Esas oraciones que no son pregunta y no son ni negativos. Podemos utilizarlo así. El punto es que utilicen dos veces los posesivos, o sea, en dos oraciones los utilicen. So you can start now. Como siempre, lo vamos a hacer en el chat. Let me show you something. Teacher, you're going to make two sentences. Yes, two sentences. Vamos a hacer dos oraciones. Dos oraciones utilizando los posesivos. Les dije que podría ser así como preguntas, como el ejercicio que vimos, y con su respuesta. Esa es una forma, o puede hacerlo nada más dos oraciones así, utilizando los posesivos. Les dije que les dejaba libre si usted quiere utilizar los adjetivos posesivos o puede utilizar los pronombres posesivos o puede usar el otro tipo que es del el apóstrofe y la letter S. Así lo puede utilizar. Is that clear? Okay, tell me when you're done.
Okay, let me share my screen. Les voy a poner acá otra vez los ejemplos. Estos ejemplos de acá. O estos ejemplos de acá. Okay. Let me see, Katia. Okay, Juan. Juan, can you help me to read? Yes. Okay. Is this Carla's car? Yes, it's her car. Awesome, great. Vamos a utilizar it, okay? Como yes, it is her car. Ese es su carro, right? Este es su carro. Okay, thank you, Juan. Let me see, Katia, can you help me to read? Hello. Okay, teacher. Is that your house? No, it's not. It's Sophia's house. Okay. Where is the current cars? Is the next to mine? Okay. In this case, let me see. Is that your house? En este caso, como ya tenemos your como un adjetivo posesivo, ya no es necesario incluirle otro posesivo, right? Porque aquí tenemos dos juntos. Yours, tenemos dos adjetivos posesivos juntos, por lo que no nos permite utilizarlo, right? En este caso, si le ponemos your, es suficiente, porque your es un adjetivo posesivo. Do you remember that? Okay, así que podemos decir, is that your house? No, it's not. It's Sophia's house. La respuesta está excelente. Where is, okay, aquí en este caso, where is Karen's cars? En este caso, ¿de quién es el carro? ¿De quién es el carro? De Karen, right? Entonces vamos a poner la comita, el apostrophe y la letter S la vamos a poner en Karen's. Where is Karen's car? ¿Dónde está el carro de Karen? Porque le pertenece a ella, right? Entonces, como ella es la dueña del carro, le vamos a poner el apostrophe y la letter S. Así. Is that clear, Katia? Something like that. Yes, teacher. Okay. Is that your house? Así. Is that your house? Y en el otro ejemplo sería where is Karen's car. Así. Where is Karen's car? Porque esa comita y la S se utilizan, se le va a colocar al dueño, o sea, al que le pertenece el carro. Así. Okay, thank you so much, Katia. Espero esté un poquito más claro. Okay, Ivania, can you help me to read? Is this not a list pencil? No, it's mine. Okay, great. Is this Natalie's pencil? No, it's mine. Okay, great. Thank you. Let me see, Juan Joel. Can you help me to read? The colors are for children. Okay, in this case, estamos hablando de pertenencias, right? Los colores, en este caso, vamos a decir the colors. Necesitamos, por ejemplo, un sujeto, right? Para colocarle el apóstrofe. Pero en este caso, ¿cómo podremos arreglar esta oración? The colors, no. The children's. Colors. Así podemos ponerla. The children's colors. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de posesivos, es que los colores pertenecen a los niños, right? Okay. Yes. The children's colors. Okay. Okay. Thank you. Pedro Antonio, can you help me to read? Is this
your book? No, it is Peter's book. Okay, awesome. Is this your book? No, it is Peter's book. Okay, great. Thank you. Okay, don't worry, guys, si esto les está resultando un poquito más complicado, don't worry. Mañana vamos a hacer un feedback de esto una vez más con ejemplos. Pero en este caso, bueno, no sé si los demás van a participar, pero por el tiempo vamos a tratar de movilizarnos. Si no logró colocar su ejemplo ahora, don't worry. Les voy a, antes de irnos a la sección de preguntas, les voy a compartir un foro que tienen. ¿Pueden ver esa pantalla de acá? Sí. ¿Sí la ven? Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. Cuando entremos a la, al curso, right, a la sección number 4, que es Whose Jeans Are These, tenemos acá en el 4.5 hay un video que dice possessives. Usted lo puede ver. Acá tiene como que la misma explicación que les di, solamente que este lo puede ver las veces que usted lo necesite. Es un recurso. Y acá tenemos unos foros, right? Acá tenemos unos foros y este es el de nosotros. Miren, el que está en mayúsculas. El que está en mayúsculas, possessives. Y acá les dice, create 5 sentences using possessives correctly. Crea 5 oraciones utilizando los posesivos correctamente. En este caso vamos a utilizar 5 oraciones con diferentes posesivos. Aquí pueden ser los que usted guste, puede ser lo del apostrophe y la letra S, puede ser los adjectives, los adjetivos posesivos o los pronombres posesivos. Puede utilizar esos 3 tipos para crear 5 oraciones. Y ese es un foro que pertenece a este topic, a los possessives. Eso es lo que vamos a hacer. El de nosotros es este, el que está en mayúsculas. Do you understand? What are we going to do? ¿Sí entendieron lo que vamos a hacer? Ok. Este lo puede hacer. Este lo va a hacer cuando usted esté haciendo el knowledge check o esté revisando la plataforma, va a ingresar acá. Para este sí le puedo decir que busque en internet, utilice los recursos tecnológicos que usted necesite para que usted lo haga de manera correcta. Entonces así vamos a practicar. De esa forma vamos a practicar. Ok, so that's it. Solamente son 5 oraciones, nada más utilizando los 3 diferentes tipos de posesivos que vimos. Let me see what are we going to do. Okay, so do you have any question about the topic? Let me see. Okay, no. Let me read this example for you. Is this Jessica's watch? Yes, it's hers. Excellent. Así está excelente. Okay. So that's it, guys. If no more questions, si no hay ninguna otra pregunta. So that's it for tonight. Thank you so much for joining and have a good night. Y tenga una linda noche. Thank you. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night.